hermosa, ¿cómo están? Gente hermosa, bienvenidos a este su canal, Vida con Leticia. Ahora, otro video más para ustedes. Bienvenidos todos. Vamos a hacer un pipián. Y se puede hacer con cáscara, ¿verdad? Sí, ajá, con cáscara. Con cáscara es más todavía mejor por la fibra que tiene. Sí. Pero este ya está pelado para hacerlo. Y lo vamos a moler en licuadora con cebolla, con ajo, comino. Y cebolla se le pone a la agüita y hoja de aguacate. Así es que vámonos. ¿Te traigo algo? Sí, claro. Ajá. Sí, una vuelta. Mira, ¿en algo, no, en ese? Ah, en una bandera. ¿Cómo se va a quemar ese? Ya no hay lumbre, mami. ¿Cómo se va a ir lumbre? Está caliente. No, ya no, mire, así lo va a aventar ella acá. ¿Eh? ¿Mande? Ah, ya se me quitó. Creo que no está quemando. Dice que una pasadita. Sí, claro. Y así, así es. Sí. Está bien. Ahí está. Eso. Ahí está. Mire. Se va a moler. Le hubiéramos echado sal a un poquito de esto. Sí, ¿no? Bueno, vámonos. A ver. Bueno, mi gente hermosa, vamos a echarle 3, 6, 9, 10, 11, 12. Pero son medianitos, son chiquitos. Es como si fuera una... Ajá, ok. Vamos a poner la semillita. Y le echamos el comino de una vez aquí para que lo revuelva todo, ¿no? La mitad, ¿no? Es una cuchara, está bien. Nosotros ya tenemos el comino molido, mi gente, y tenemos también del seco para que así no se nos eche a perder. Tírame allá. Eso. Le vamos a poner como una tacita de agua. Y lo vamos a moler. Ok, así es que ya lo tenemos aquí listo para poder molerlo con una taza de agua. Y mientras ya puse una ollita con agua, le voy a poner sal. Sal de grano. Vamos a ponerle en lo que es como una, casi una cuchara, porque después le agregamos al gusto. Y le voy a poner cebolla allí y le voy a poner hoja de aguacate. Ok, bueno, ya está aquí la sal. Voy a ponerle hoja de aguacate, 10 hojitas, pero son chiquitas. Ahí está. Y cebolla. Vamos a echar como un cuarto de cebolla, sal y hoja de aguacate. Y vamos a esperar que hierva. Y ya molió Rosita las semillas para el pipián. Eso. Ok, mi niña. Ahora sí. Ya, rápido para que puedas comer algo, ¿ok? Hierba nomás rapidito. Y este es de la mañana que ocupé. Bueno, mi gente hermosa, está hirviendo esto. ¿Dónde está la cucharita, mija? Dijera mi mamá, no había otra más grande. Una cucharota medio. No, pero está bien, está bien. Vamos a vaciar todo esto. Está bien molidito. Pero como se sentó, como dice, se asentó porque nos esperamos que hirviera esto. Va a ser bastante, Rosita. Sí, va a ser. Mucho va a ser, mira. Mire, mire qué rico está. Rosita. Y se me antojaba, ¿eh? Pero ayer dije yo, no lo voy a hacer hoy. Mañana, cuando venga Rosy, lo vamos a hacer. Porque ella descansa los domingos. No viene
los domingos. Es su día de reposo, según ella, porque se va también a trabajar. Le digo a Rosita, parece que tiene 5 maridos. O 5 hijos, ¿verdad? Sí, y nomás pues tienes uno, ¿no? Ajá. Pero bueno, le encanta, le encanta. A ver, ¿cómo está tu bebé probando? Vamos a ponerle un poquito de agua aquí para que se quite todo esto rico. Perfecto. Rosita me está ayudando, ¿ok? A sus... ¿De sal cómo está? Sí, está bien. Ahora, ya, ahora sí ya trajo una cucharita más pequeñita. Rosy. Sí, está rico. Son 6 ingredientes. Semilla, sí. Agua, hoja, comino, cebolla y ajo. ¿Ves? 6 ingredientes. Casi siempre son 6 ingredientes. Así es que vamos a dejar que ella lo siga moviendo para que se pueda cocinar y nos vamos a comerlo con unas tortillas bien calientitas. Fácil. Si usted tiene semilla, lo puede moler con todo y cáscara y colarlo, ¿verdad? Sí. Colarlo. Ok, colarlo. Pero este no tenía cáscara, era solamente pepitorias, le llaman, pepitas. Y ya estaba listo. Y también se puede hacer con qué más, con frijol blanco. Ajá, sí, con... Frijol rojo. Rojo. ¿Cómo le llaman ese frijol morado? Frijol... La agarro en jaque mate. La agarro en jaque mate. Bueno, yo lo hago con frijol blanco o con el frijol ese rojo. Tiene su nombre, ese frijol. Es un frijol rojo que se cose primero y ya que está cocinado, se pone en la olla, ya quitándoles agua, porque es agua como que te infla, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y huele. Entonces se lava el frijol y se pone con agua limpia ya que se cocinó. Se le pone el ajo, la cebolla, la sal, igual lo que hicimos ahorita, la hoja de aguacate y se le muele las pepitas y se le echa nada más y se come un plato de esos. Imagínese, frijoles con la semilla es una comida exquisita, ¿ok? Yo pienso que le falta poquito de sal, fíjate, a ver. Porque va por la abuela, porque yo ya la conozco, Mosco. Sí, un poco. Sí, va a decir que le falta, y se le eché poquito de esto. Eso. Lo bueno es que, mi gente hermosa, lo bueno es que es sal de grano. Así es de que estamos comiendo sal de grano, por si acaso, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida. Va a espesar, ¿verdad, Rosita? Sí, va a espesar. Va a espesar esto. Estas son como, entre, con todas las pepitas, con lo que molimos, son 6 tazas. Sí. 6 tazas de agua, porque puse 4. Le puse una para moler y luego ahorita le agregué un poquito y maybe, no sabemos, pero parece que... ¿Cómo ves de tamaño de espeso? Sí, está espesito. Va a espesar porque se va a cocinar. Sí. Y puede que le echemos otra taza, van a ser como 7 tazas de... depende de la espesura que le guste a usted. Esta es una sopa, mi gente, como se... Es como la sopa que le llaman clam chowder. Clam chowder. Que venden en todos los restaurantes. Es deliciosa. Mire cómo ya está hirviendo. Vea. Ya está hirviendo. Se está espesando. Oh, alguien me dijo que se le cortó su semilla, su este... ¿Por qué? ¿Porque no lo cocinó? ¿O porque se molió crudo? Pues a lo mejor lo molió crudo. Y no se debe de moler crudo. No. Ok. Eso es lo que pasa. Porque una persona me llamó un día y me dijo que no se le hacía... su comida que no se le espesó, no nada. Y me dijo, se me cortaba. Y le dije, a lo mejor, pues exactamente, sí, no lo doró, no lo asó bien, lo molió crudo, entonces no debe de ser cocerse, ¿verdad? Y me dijo que se le había cortado y no se debe de cortar, ¿no? Ajá. No. Yo creo que ya está, ¿no? Como se mueve así despacito para que suba, como tejate, mi. Oh. Así. Oh, ¿de veras? Sí. Oh, ¿de veras? Y así, así en ese, así como está, es como que ya está. Ahorita yo estoy aquí guiándome por ella, ¿verdad? Porque yo también lo hago, pero hay cosas que no sabía. Yo nomás los hacía porque me encanta la comida. Me fascina. Oh, wow. Así se tiene que mover despacio, pues. Que suba como tejate. Oh. Flor de tejate.
Como la, y si no sube como la flor del tejate, pues se hace como agua de masa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Debe de ser así entonces? Ajá, así. Oh, wow. Yo no sabía, pero a mí me gustaba que saliera así como sí, está este. Ajá. Ok, bueno. Pues ya no se le va a echar agua porque ya está. Ya está bien, bien. Está perfecto. Uh-huh. Ok, 6 tazas, mi gente. 6 tazas. Hicimos como una taza de, es como una taza o un poquito más de pepitas. Una taza. Creo. Fue una taza. Sí. De pepitas, de semillas de calabaza, son semillas de calabaza. ¿Y cuánto quieres que lo deje ya? Porque no se cose, no se cocina tanto, ¿no? No, pero ya me lo va a estar. Sí, ¿verdad? Está hirviendo. Ya está hirviendo, unos 10 minutitos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, aquí seguimos con la cocinera Rosita Pérez. ¿Eres Pérez? No. ¿Qué eres? Pacheco. ¡Ah, Pacheco! Mire, ya le estoy poniendo Rosita Pérez. ¿De dónde lo agarré? No lo sé. Pacheco. Ok, bueno, volvemos. Pues ya está y le va a servir a la abuela. Y mire cómo se sirve esto así. Mire. Leche. Mande, mami. ¿Sabes qué faltó? ¿Qué faltó? O camarones. Camarones. Sí. O pescado. Ya sé, ya sé. Se le pone camarones. Pero y pescado. Ahí a ver si logras agarrar uno. Ajá. Pero no le pusimos porque no teníamos, madre mía. Uh-huh. Te lo vas a comer con tortillas calientitas nada más. Sírvete tú. Uh-huh. Se va a servir Rosita. Eso, así. Ah, qué delicia de comida. Y la gente piensa que porque se hace así, no sirve. No. Al contrario. Creo, al contrario. ¿Es todo lo que vas a comer? Sí. ¿En serio? Está bien, así. Ay, Rosita. Qué poquito come. Yo me voy a servir. ¿Lo apago? Sí. Ya, okay, ya, ya, ya. Ahí está. Sí. Mi gente hermosa. Esto es. Esto es ya la comida y está lista. Así es de que a comer. Vean aquí a ellas y no me invitaron a comer. ¿Cómo ven? ¿Ah? ¿Para qué, madre mía? Oh, aquí está. Tu chile. Ok, bueno. Y le voy a dar. A la pobre Rosita, porque la Rosita nunca agarra un plato para su tortilla. Y luego mi mamá no come tortilla porque no quiere comer tortilla. Así es de que yo voy a servirme un pipián. Yo no sé si Wenceslao venga, pero bueno. Ok, mucha gente piensa que cuando sucede esto se corta, ¿verdad? Pero esto es así como se hace. Sí, es así. Así se hace. Así tiene que ser. Sí. Cuando es pura agua, híjole. No. Aquí estoy, amor. Vean, tiene que ser como una torta así que le sale como una flor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, este es el bueno. El bueno, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Los que lo conocen se están antojando. Los que no. Uh-huh. Dicen, ¿qué es eso? Ok. Y se come con un chilito. Le voy a quitar toda la semilla porque casi me picó hace rato. Pica bastante, ¿eh? Bastante. Ajá. Así es de que yo lo voy a echar así y lo voy a rematar aquí para que esté rico. Así. Y con tortilla se come delicioso esto. Ay, Señor. Te damos gracias, Padre, por los alimentos que nos das a diario, Padre. Nos permite, Señor, disfrutar de todos los manjares que nos das. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que sean buenos para nuestros cuerpos, porque a veces no oramos y después nos hace daño y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no dimos gracias? ¿Verdad, mami? Sí. Bueno. Yo sí doy gracias, pero a veces se me olvida. Bueno, primero. Mira, vean la tortilla que hizo aquí, Rosita, para que vean. Y hay blanditas acá encima, así. Vean las blanditas. Miren, mi gente hermosa. Miren, vean esto. ¿No quieres que te lo vaciemos en la tacita, mami? Yo creo que sí. Sí, porque vacíaselo, Rosita, por favor. Nomás vacías eso. Ahí, así, eso. Ahí está, ahorita el trapo. Aquí está, ya lo había lavado. Bueno, esto se come así, mi gente. Nosotros tenemos nuestra cuchara como la tortilla. Vean, nosotros hacemos nuestro taco así. Y se sirve así. Y esta es la cuchara. Pero está caliente.
Riquísima. Ahora falta que le guste a Wenceslao. No sé. Vamos a ver. Deje que lo prueben. Le dice a los perritos, más vale que corran, perros. Está caliente. Bien caliente. Como si. Le voy a dar a probar a mi esposo si le gusta. Si no, le voy a tener que hacer otra cosa. A ver, mi amor, prueba. Si te gusta, si no, te voy a tener que hacer otra cosa. No me gusta porque me muero de hambre. Mire, es así como un clam chowder, pero tipo tierra, tipo campo. Es semilla. Es lo que hice. Déjame comer entonces y te hago. Sí, después sí, mi amor. Ok, mi amor. No, no, con gusto. Sí, mi amor. No tengo hambre de todo modo. No tienes hambre. Bueno, te voy a hacer algo a ti, ¿ok? Más tarde. Sí. Algo más tarde. Ok, mi amor. ¿No le gustó? Así es de que. Dice, no, eso no. Pero está riquísimo, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Bueno, mi gente hermosa. Yo cada rato siento que estoy rompiendo tortillas. Mande. No, mi amor. Sí, mi amor. Tienen que aprender. No están aquí. Bueno, mi mamá no está comiendo tortilla. Mi mamá no está comiendo tortilla, no está comiendo nada, porque no siente que le hace daño. Así es de que pues nosotros le damos lo que ella pida. Si les gustan nuestros videos, denos like, suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mi gente hermosa. Adiós.